Espera, ¿qué? ¿No tengo partidas? ¡Ay, qué imbécil! Lo bueno es que todavía no estoy en directo, no es cierto. Sergio Gómez, saludos. Sergio J. Gerardo, Héctor López, Leonardo García, saludos. Verdes, me equivoqué, perfil, qué imbécil. Don imbécil, espérenme tantito. Pues aprovechando, veo que Pex. Disculpen que empecé tan tarde, amigos. Pero ya andamos por acá, ya andamos por acá. Pero ahora dejen cierro este Pex. Molgus, bienvenido. Paulina Elizabeth, bienvenido. What Tambor de Lego. O sea, especifica que es What Tambor de Lego. No es What Tambor de Hasbro, es de Lego, el men. Ya no quiero nada, dice Yesenia. No más que... Es que ahorita con esto de la cuarentena le he estado prestando el play a mis jefes. Entonces pues escogen las cuentas, pero luego se meten en la otra cuenta, ¿no? Y pues dejan esa cuenta abierta y me meto hacia los onzo, la neta, ¿no? Entonces pues ahorita me pasó precisamente eso. Ahí está, ahora sí. Nomás te dije, ¿por qué no dice continuar? Vamos allá, vamos allá. Haz lo que quieras, dice Julio Ren. Le voy a preguntar a mis amiguitas. No, Yeshua, ya la cagaste. Un clásico, un clásico. Traigo la playera de Tifa, banda, es un cosplay. Yo creo que me dijeron la otra vez, oye, Yeshua, tienes como esos rasgos, te parece mucho a Tifa. Y dije, ay, gracias, gracias, sí es cierto. Rasgos finos, ya saben, güero. Tifa, ¿no? Tifa. Eric Guión ya está en japonés, se supone que sí. Vámonos, vámonos, banda. Ya ni me acuerdo cómo se juega. Déjame, si no había nada más que explorar, creo que no. Saludos ahí arriba, gracias, man. Perdonen que empecé tarde, pero se me fue el día. ¿No se grabó lo de aquí? Ah, no, sí se grabó, sí se grabó. Ok, ahí arriba, a ver, quiero ver qué hay arriba está. Sam Hernández, ¿qué onda, Sam? Bienvenido. A fuerzas. Dejen pongo la cámara un poquito más abajo porque ahí tapo lo que me van dando. La primera donación, Víctor CG, bienvenido, men. Miren ese GIF, miren ese GIF. Lo voy a poner aquí arriba de mí. Ese GIF se va a quedar, banda. Está perroncito, ¿no? Saludos, Víctor, gracias, men, muchísimas gracias. Saluda a mi sobrino Dante, no te ve, pero salúdalo. Qué bueno que... Si es muy joven, qué bueno que no me ve, men. Saludos a Dante. Bienvenida, Master Morgan. Saben, se me fue el tiempo rápido porque estaba viendo al extremo. Tú debes ser Cloud, está en japonés ya. Yo soy Marlene, tu casera. ¿Te gusta el lugar? ¿Quién es de la plataforma? He estado en varios lugares. Me imagino, no importa. Viene todo tipo de gente con todo tipo de razones. Si estás alguien que te escuche, aquí estaré. Puede ser lo que quieras, incluso tú. ¿Qué diría con usted? La nieta que nunca tuve. Y si la lastimas, te haré todo el daño imaginable. ¿Me oíste? Fuerte y claro. Bien, ahora más vale que te vayas del séptimo cielo. Ella te lleva a la delantera, así que apresúrate. Ah, pero ya se fue la Tifa. Red Hound, jefe, ¿dónde se puso al...? ¿Dónde se puso? ¿Le bloquea la salud? ¿Cómo que me...? Ah, tiene razón. Donde se puso bloqueas la salud. ¿Dónde me pongo, maldita sea? Me pongo aquí, ¿no? Ahí estoy, perrón. Vámonos. Déjenme hago más chiquito. Yeshua más chiquito. ¿Qué perro soundtrack más hermoso tiene este juego, banda? ¿Qué perro soundtrack más chulo tiene este juego? Vámonos a la misión. Shinra no puede permitir. Se están hablando esos mens. No sé qué tan recomendable sea que no les haga caso. Vámonos. Ahí arriba, chiquito. Yeshua chiquito. Es aquí, ¿no? Donde... ¡Ah, no más! Un gato, patealo, men. ¡Patealo! ¿Por qué no lo pateas? Un gato que veo, gato que pateo. Ohio. Marlene sigue dormida. Vamos a comenzar de una vez, Simón. El olor a huevo podrido. Bien divertida su vida. Debe ser una broma, morra. Soy un guerrero. Soy un soldado a fuerza, Simón. Como que sí la nerfearon gachito, ¿no? Está muy planicies. ¿Qué pasó ahí? Muéstrame todo. Lord Alex, saludos, men. Está guapa, Tifa. Aunque no creo que sea una buena vestimenta para un lugar así, ¿no? Falleció el actor de voz de que le daba de Aldebarán y Optimus, dice Yusei. Saludos, Yusei, muchas gracias. Según yo también era el de Deacon St. John, ¿no? Pero en otro país. Como que esa ropa que trae Tifa no está muy como para un lugar así, ¿no? Un lugar pobre, tercermundista, como que una morra en escote, minifalda, medias. O sea, no, como que no encaja aquí, morra. Venimos a cambiar tu filtro de agua. A perro, el del CR7. ¿Quién es este carnal? El nube se encarga del cobro. ¿O tuviste 200? La rola, miren, oigan la rola, oigan la rola. ¡Curato! ¿Qué vendes, carnal? A ver, comprar. Ay, Pex, vende discos. Ah, no, vende pociones. Cola de Fénix. Oh, esto me sirve bastante. Nada más una. Bueno, échame dos. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto dinero tengo? Ah, verdes, el Yeshua Pez no me deja ver. Vende discos, el men. Tengo 1500, Simón. ¿Y esto qué es? Restaura vida. Échame 3. 4 para números cerrados. ¿Y esto qué es? Es un disco, ¿no? Un disco que contiene una canción estilo dance. La compro. Ese no, gracias, man. Materia, a ver qué vendes de materia. Materia fecal. Ah, son para los poderes de la espada. ¿Y qué le puedo vender al men? Pues lo mismo. Chale, me gasté más de lo que gané. Ah, le está tirando el perro. Le está tirando el perro a mi mujer. Tú cállate, disfruta la vista, dice Moisés Vides. Pues lo peor es que sí, men. Es como de Yeshua, neta, te está importando cómo va vestida. Me preocupo por Tifa. Ah, no, ya no quiero comprar nada. Voy a poner el GIF un poco más grandote, ¿no? Pues al fin del día es un... Así para que se vea chulo, banda. El gifzote. No hablo japonés, morra. Si le compras con regularidad, puedo darte... ¿Qué Pex? ¿Qué Pex se cayó? Si le compras con regularidad, te da un descuentazo. Portarme bien por cosas gratis no es mi estilo. Las colinas del astrónomo. Ya fuimos para allá. Es una buena amiga de Avalancha. Sea amable. Con la vieja Inés. Ah, Alejandro Luna, saludos, men. Tifa Tig, dice también el fanatic. Richard Hernández, bienvenido. Martín Espinosa. Pues Richard, no se me ha olvidado tu Singe. Por ahí ya voy a encontrar el pizarrón. Según yo viene por ahí. En las cajas. Hola, Merle. Ni se ve tan vieja la señora. Trabajando, señora. Una gran espada, pero sin habilidad. Tifa tiene ojos rojos, es un Sith. Ahora dame tu dinero. No estamos haciendo nada. Toma un respiro en un punto de descanso y recupera toda tu vida y PM. Los puntos de descanso incluyen tu propia cama, asientos azules, al lado de máquinas expendedoras y otros lugares. Pero no necesito, no estoy haciendo nada. ¿Qué piensas? Esa doña viene pateando una bolsa de basura, vieja puerca. Está viendo cómo está la situación y todavía ensucia en la calle. Bright, saludos, se ven muy guapos los no muertos del Dark Souls. Andan muy prendidos. Consigue mi varo, morra. Al menos se ejercitan, miren, serán... Vivirán en la miseria, pero están musculosos. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Tifa? Porque es irreconocible. Se parece a todas aquí. Ay, me estrellé con un men. Y aquí que Pex. Pasó un men en una moto, perdonen. Supongo que aquí viene la primera pelea. ¡Qué grosero! Frénale, perro. Ah, ya me pagó. Ay, no manches, ya me la gasté. ¿A dónde? Imposible, dice Roberto. Barre el piso. A trabajar. Saludos, Yeshua. Llego con un consejo: no compres materia ni accesorios. Después te las darán gratis. Solo compra la materia especial que vende Chadley. Dice Kurotsuki. Gracias, men. Gracias, le haré caso. Y no, Leonardo, no he hecho lo del Death Stranding. No lo he puesto. No, ¿quieren que lea lo que están diciendo? No, ¿sí? Saludos, Penelope. Saludos, está en japonés. No hablo a los lito. ¿Dónde estás, morra? ¿A dónde se fue? Se peló la Tifa. Se peló. ¿Sí está bien ahí el GIF? ¿Sí lo ven chido? Oye, Tifa. ¿Alguien ha visto una morra chichoncísima con una playera blanca? Espérame, Tifa, ya vi dónde estás. Ah, mira nomás. ¿Por qué no lo pones en español? Dice Luis Menetil. No, no viene en español. ¿Qué tranza, señora japonesa? ¿No me vas a hablar? Me meto, va, me meto. Ahí están esos mens. Fue Chantiles. Joel Carrillo, bienvenido, Joel. Ese men siempre me echa ánimos, más así. No. Me quiere agarrar el espadón. ¿Cómo que va a agarrar mi espadón? ¿Qué está pasando aquí, no? En esta parte haces las 6 misiones secundarias. Puedes escoger el traje de Tifa que dice Víctor. Híjole, a ver, a iniciar el tutorial. Puedes mejorar tus armas y desbloquear el menú de armas. Primero selecciona personajes cuya arma quieres mejorar y presiona X para seleccionar a Cloud. El número de la derecha de cada arma es el valor máximo de PA, un valor que aumenta a medida que el personaje sube de nivel. Ah, tengo máximo 20. A continuación selecciona el arma que quieras, presiona X, el número junto a tu arma es de cantidad PA que puedes usar en ella. Ok. Ya me afilé el riflón, digo el espadón. El riflón. Ok, ¿y esto qué Pex? Se está moviendo solo. Ay, no veo, me choca tapar la pantalla. Desbloquea las habilidades de arma para mejorar tu armamento. Las habilidades de arma se pueden desbloquear usando PA, que son puntos de acción. Cada arma tiene su propia reserva de PA. Usa para mover las habilidades. Núcleo de espada mortal, materia de crecimiento encapsulada. Pues tiene que ser esta, ¿no? A ver. Ah, aumenta la vitalidad. Aumenta el atributo de poder de ataque mágico. Aumenta el atributo de poder de ataque. Y el de ataque no es el que más uso. Simón, nada más tengo 10. Le voy a aumentar otro. Y yo creo que este. Ahí está, banda. Es raro para mí escuchar el videojuego japonés, dice Edgar Ruiz. ¿Por qué, men? Ustedes no están acostumbrados al japonés, yo a cada rato. Pero pues no a palabras, siempre a puro gemido. Es lo mismo, está más perrón. Ya está, ¿no? Puedes automatizar la asignación de PA seleccionando un arma y presionando triángulo para cambiar la configuración de mejora a tu arma. Simón, ya la apreté. Ok. Ya estuvo. No, en inglés, no, dar pliquis, que no. Vámonos. Sí aumentó, ¿no? La cajetilla, no, sí, es que no. Sí subió. Luis Menetil, idioma otaku. Así hablan en la Friki Plaza, yo voy hacia la Friki Plaza y así hablo yo. Vamos a tener que pelear ya al fin. Puro power. No. Yo detrás de ti, Tifa. Aunque me gustaría más de frente, pero... ¡Ay, a fuerzas! La vamos a poder usar. Nada más deja ver que no haya nada por acá. El Amavisca, bienvenido, men. Bienvenido, el Amavisca. Saludos, bueno verte por ahí. Nube de Smash, dice Alexis. ¿Es el nube de Smash? Final Fantasy VII es brutal, pero ¿lo has pillado Lotso Odyssey? Una obra maestra de Hironobu. Y no, Nobu. ¿A poco Nobu Uematsu participó? Si lo transmites, vendo mi riñón y te dono, dice Luis Vélez. No lo conozco. Oye, a ver, espérame, a ver. Ah, traichor. Bien depravado. Que lo pongas en árabe, dice Mau. En catalán, ¿no? Me acuerdo que hace muchos años yo vi unas parodias de los Sims. Parodias de Loquendo. Imagínense hace cuántos años. Donde salía el maestro catalán, que hablaba catalán, el men y nadie le entendía. Pero eran parodias de Loquendo. Gracias Luis Vélez, gracias, men, tengo que investigar ese juego. Nobu Uematsu es de mis compositores favoritos de toda la vida. Entre más derrotamos, más de ellos aparecen. Ahora vamos a ver por acá. Oh, está bien perro raro aquí la estrella de la muerte. Yo apoyo el japo para más placer, dice Bright. Gracias, men, gracias. Ah, la madre, son... Parecen, de alien, ¿no? A ver, Tifa. Tifa se especializa en combate cuerpo a cuerpo y usa combos para causar mucho daño. Presiona cuadro para lanzar ataques normales y o manténlo para soltar un golpe muy poderoso. Fuerza desenfrenada puede ser usada para mejorar su habilidad única, así como para incrementar el número de ataques básicos que puede desencadenar. ¡Ay, qué bonito! Pero que diga su goy. A la madre, le están mordiendo una chichi. Ayúdala, perro, tengo que cambiar de personaje, ¿va? Pero y le agarró la chichi. ¿Estás bien? ¿Estás bien, bebé? De una vista aviso que con Aerith tampoco se ve nada, dice Kurotsuki. Ah, Aerith, perdón, Aerith. Todos dicen que Aerith es una princesa, pero es una guerrera. A la madre, se te transportó la Tifa. ¿Qué es esto? Estos son ratas, ¿no? Qué perro miedo. Nomás yo tuve un sueño bien... Tuve un sueño bien feo, banda. Puedes usar técnicas más avanzadas de usar fuerza desenfrenada e incrementar tu nivel de chi. En el nivel 2 ejecutarás un puño furioso y en el 3 ascenso y caída. Y al utilizar esta técnica avanzada gasta chichis. Ah, con razón, no es cierto. Gasta chi, que baja un nivel. Las técnicas marciales de Tifa son efectivas contra enemigos aturdidos e incrementan la bonificación de daño aplicada durante este estado. Soñé que yo andaba correteando un ratón. Pero un ratón bien feo, banda. Un ratón así ya todo podrido, pero vivo. Como ya todo contaminado. No sé por qué soñé eso. Ay, a ver, ¿qué es esto? Ya. ¿Ponlo en qué? En japocoreano, dice José de Jesús. En español mexicano de Catepec, ¿no? Corre, corre. Entonces esta morra dice que es mejor con enemigos aturdidos, ¿no? Ya valieron que acá. A ver, aquí hay cosas. Mucho Dark Souls, dice Roberto Arce, supongo. Y eso que no peleé con la rata. Si no cuidas de ti, nadie cuida de ti. Por cierto, eso va a ser parte de la prueba. Esta es una lección. Debes aprender si va a estar por aquí. Terminemos con esto. La espada está más larga que el Cloud, dice Sam. De hecho sí. La trae más larga. Edgar García, te mandé un correo para lo del War Talk, dice Edgar. Mañana me lo checo, men. Muchísimas gracias por el regalo. Gracias, Edgar. A la madre, ¿dónde están? Están re feos estos animales. Parecen sacados de una pesadilla. Del Doom. Parecen del Doom, pero chiquitos. Son demonios chiquitos. ¡A la madre! ¡Ayúdame! ¡Ah, qué bien, Tifa! Pero dale. Te di un detallazo que le dieras. Qué chulada usar a Tifa. Creo que será el último de ellos. Una victoria es una victoria, esa es mi frase. El gordito parece violador otaku, dice Moisés. Vámonos pues. Ya aumenté mi reputación de cazador. ¿Y aquí qué hay? Si es por aquí, ¿va? Aquí nos va a salir el dragón Krait. ¿Qué es esto? ¿Esto salió de ahí de la nada? No, pues no. Juega Dead Space, esos sí están podridos, dice Bright, que está podrido. Ah, miren, otra de estas cosas. Orden de materia gélida. Kawaii de Sune, dice Roberto. Sugoi. Yo oigo que Ryokita siempre decía Sugoi. Debe significar alabado sea Dios. ¿No había nada ahí? Es por acá, ¿no? Ya déjenos salir, ya. Exterminamos las plagas. Eras Fernández y el milagro que lo pusiste en Japón. Pues me lo pidieron y la neta, pues no me molesta. ¿Por qué me molestaría? No, pues ya mete kudasai, dice Juanito. No, men. Ah, pero ¿por dónde se subía? Se subía por acá, ¿no? El conteo de monstruos señores fue actualizado. Llegaron nuevos números de monstruos derrotados. Fue por Cloud a fuerzas. Decía, ¡ah! Ese men siempre está así. Ayúdenme, estoy al borde del suicidio. Con la fama de Tifa basta. ¿Por qué se la pasan admirándome el espadón? Ese copete, joven. Ay, otra vez el Sephiroth. ¿Estás bien? ¿Te afectó la mordida de la rata? Nel. Fue la mordida de la rata, banda. El mal trío. No se han visto en años. Estaría sobrando. El mal tercio. Mordida de la rata, hey. Hola, Juanmita, saludos. La cobra, hey. En sus botitas. Oye, a ver tus botitas. Ah, mi cabecita, dice Jorgen. Así dijo el Cloud. El Nubes. Lo mordió la cobra, hey. La rata, hey. Va a decir, oh, Dios mío, Free Fire es un buen juego. Porque lo mordió la rata. ¿Qué tranza? Ah, perro, ¿y este espadón? Oye, anda. Escuché que hay un mercenario que podría vencer a cualquier monstruo esto. Simón. ¿Va a cambiar de espada? ¿Cómo la carga así como? Un filo de hierro. A ver. Pulseras. Dijo el Kurotsuki que en él, ¿verdad? Bueno, esta nos aumenta bastante. Juan José Mesa Sandoval dice directo del Yeshua, hey. Si lo miras, te vuelves gay. Nomás ya 572 personas vueltas gay. Y si ya son gay, se vuelven heterosexuales. Así pasa, banda. Esta es la mala que sí le debía comprar. A ver, ¿esto para qué sirve entonces? Aumenta la defensa y aumenta... ¿Qué el otro qué es? Es la salud el otro, ¿no? Estaría bueno abrir accesorios. Ah, la mouse. Esto es para Tifa, ¿no? Pero está bien perro caro. ¿Cuánto dinero me dieron ahorita? Gracias, Juan José. Ay, menso, me quita a mí. Quería quitar a Joshua Pez. 1300 y este cuesta 1000 verdes. Yo creo que lo dejo tantito. Todavía puedo avanzar sin mejoras. Creo yo. Va a andar bien filoso el Cloud. Ahora puedes obtener habilidades de armas. Una vez que consigas la máxima competencia en la habilidad de un arma, esa habilidad se convierte en tuya y podrás usarla incluso si el arma está... incluso si en esa arma equipada. Ten en cuenta que la habilidad de la espada mortal está a su máxima capacidad desde el principio del juego. Veamos si podemos encontrar la manera de darle un buen uso. A ver, dice. Gracias, Kurotsuki, se me pasó. Es que no me acuerdo con quién me dijiste. Pero Simón, ahí la dejo, pues. Ahí le dejo ese men. A ver, vamos a ver. A ver. Vamos para acá. Es que quiero ver. Ah, no, no, quería ver eso, olvídenlo. El regaño, dice Víctor. Saludos, Kurotsuki, muchísimas gracias por el consejo. Anta. Como que esos son genéricos, ¿no? Personaje genérico. El Cloud Speed, dice Jazz Games, el de GTA. Ah, cañón. Tus clientes tienen todos los detalles de muestras teorías en estos trabajos. Hola perro, dice. Paul escribió hola perro en japonés. Usa para acceder al mapa y R2 para ver el menú de misiones. Desde allí podrás ver las solicitudes de trabajo actuales. Puedes realizar varias misiones a la vez. Cuanto más trabajo aceptes, mayor será la fama y reputación entre los residentes locales. A ver. Ese morro sí es de anime, ese morro sí es de... Venden la Friki Plaza. ¿Qué pez con ese menes? ¿Un robot? Ah, es el men que dijo el Kurotsuki, ¿no? Él te dará materia que nadie más tiene, dice Kurotsuki. Ese me vende playeras en la Friki Plaza. Pero las imprime mal, aguas. A medida que completes las misiones de inteligencia de batalla de Chadley, él desarrollará nuevos tipos de materia. Puedes ver las misiones de información de batalla desde información de batalla del menú principal. Completar misiones mientras sus pedidos estén activos te otorgará recompensas adicionales. Puedes ver misiones de información de batalla, ok. ¿Es hombre? Sí, así es. Así se ven los chicos. Así se ven los chicos. Un problema de ratas. A ver, vamos con este men. Ve a la tienda de objetos, ¿no? No manches, te digo que yo ahora que soñé con las ratas, sí fue como de a la Mauser. Obtuviste analizador de combate. A ver, vamos a colocarlo. ¿Cómo se colocaba, banda? Se me olvidó. Jajaja, se me ha olvidado todo. ¿Por qué dejas que en seguidores del canal? Tú ni digas, Leonardo, tú ni digas, porque compartes las imágenes y todavía pones. ¡Oh, sí es cierto! O algo así pusiste, no sé. La neta, no me fijé. Ni digas, ni digas, porque estás igual. O peor. ¿Cómo edito mi arma, banda? ¿Cómo se editaba mi arma? También el fanático típico personaje güero de pelo rubio. Un clásico. Aquí está, banda. Aquí le tenía que poner esa cosa, ¿no? Ya empezamos con los trapos, dice. ¿Quién fue el de los trapos? Ahí se me fue. ¿Cómo se edita esa cosa, banda? No me acuerdo. Ah, miren, aquí está esta cosa. A ver, vamos a ponerla. Vamos a ponerla. No, pero no quiero moverle esto. Yo quiero ponerla arribita a sus cosas. A ver. Recorcholis, no pensé que lo traduciría a YouTube, dice Paul. Estuvo chistoso porque sí, me tradujo literal del japonés el saque ese perro. Digo, el saludos perro. Era aquí, ¿no? No, olvídenlo, olvídenlo. Verdes, ¿cómo se le ponen esas cosas verdecitas? Yo no me acuerdo. La Tifa trae un guante, ¿no? ¿Qué perrón arma, Tifa? ¿Qué perrón arma un guante? No me acuerdo, banda. Eso pasa, amigos, cuando no pones perra atención en materia. Ah, ok. Jejeje. Era aquí. Ahora, a ver esta. No, mejor esta, le sigo editando, ¿no? Materia ígnea, te permite usar magia de fuego. Te permite uchar. Le voy a quitar el fuego tantito, a ver. ¿Qué me dio ese men? Esta no fue la que me dio. Evalúa un solo objetivo, ok. Ya está, banda. Si sabes de japonés, traduce alguna frase de Hitomi, dice también el fanatic. Oh, sí, qué rico, así dice. Oh, come on, men. Vamos por las ratas, ¿dónde están las ratas? Ponte el espadón de caballero negro, dice Bright. Creo que aquí no viene, men, creo que aquí no viene. Voy a caminar siendo Tifa, ¿no puedo? No manches, ¿no puedes caminar ahorita? Creo que no va. A ver, ¿quién era el men? Aquí hay un men de una misión. Ah, está de este lado. ¿Qué se te perdió, morra? One-chan. Marlene está contigo, no. Está emoción de buscar amigos. Anone. Tiene patillas largas. Mackenzie es Mackenzie. Un tamauser. Ya creo que ya se el que iba a patear. Tres. Ya sé dónde hay uno. Ya sé dónde hay uno. Chinita chiquita que veo Chinita chiquita que veo, china chiquita que pateo. Ya sé dónde hay uno, ya sé dónde hay un gato. Tenemos que buscar gatos. Busca amigos, ya valió barriga, dice Bright. Los voy a matar. Oye, morra, te traje a tus gatos, pero nunca aclaré que no los traería vivos. Una disculpa. Una disculpa, morra, pero aquí están. Ya sabes dónde están. ¿Qué es esto que marca aquí el mapa? ¿Es un gato? Ah, es este men del problema de ratas, ¿no? Déjame pasar, Tifa. Bienvenida de nuevo, Tifa-chan. Este men, bájale a tu música, perro, no oigo. ¿Los hombres alimaña? Los hombres rata, los que les gusta el Free Fire. Así, no, men. Unidos están las al este. Ok. Verdes, pero no te dan. O sea, no te dan objetivos realmente, ¿no? A ver, déjenme regreso con el gato. A ver, la espadota, dice el Pac-Man. Ahí la traigo atrás. La traigo atorada atrás. Aquí está un gato. Un gato que veo, gato que pateo. ¿Se fue con ella? Amigos perdidos. ¡Son tres gatos! Ese vato es de Sara, del Sara, dice Blorrego, de la tienda Sara. No manches, va a estar bueno encontrar tres perros gatos. Ahora vamos a todos los puntos verdes, creo que aquí hay otro. Yo pensé que ibas a seguir el Final Fantasy porque es muy largo y te pones de princesa y seas Fernández. No les he prometido acabarlo. Ah, pues véndeme un sartén. Ni son sartenes, creo que son relojes, ¿no? Miren, es un tianguis. Te voy a decir al chacho para que grabe ahí el men. Se parece gringo porque hablan japonés. Es sarcasmo, por eso los tres puntos, dice Leonardo. A ver, Leonardo, déjame, tengo una baneadita para que vayas entendiendo. Que... Simón. Puro chatarrero. Mouse ya tuvo un chorro de misiones. Todo sea por ese traje que me dijeron de Tifa. A ver qué vendes. No, men, gracias. Gracias por nada. A ver, déjenme ver el mapa. Busca Hot Toys de cerámica, dice Bright. Imagínate, Hot Toys, una vez en un grupo, cuando se anunció el Baby Yoda, un men empezó de mamador. No, yo me espero que esa figura esté en el tianguis. Esas figuras se devalúan porque ahorita en esta era de Disney ya nada está caro. Yo me voy a esperar a que salga en el tianguis. Y todo así como de, güey, esas figuras nunca llegan al tianguis. Sí, con suerte sí llegan, con mucha suerte sí llegan. Yo me las he encontrado, yo he tenido suerte. Órale, mugres ratas. El matarratas. Ay, perro, ¿qué pasó? Salieron más ratones, ¿no? Perras, ratas. Nomás está infestado aquí. Kitaro Kitsune dice el vato que precio inbox. Volvamos a la tienda. ¿No hay nada aquí, Tifa? Sí, pero no hace men. Así estaba y todos le dijeron, oye, men, pero es que esas no, nunca las encuentras. Y el men diciendo que a huevo que las encontrabas ahí en el tianguis, ¿no? ¿Y saben qué compraba el men? Era de los mens que compraba las figuras del Burger King en el tianguis y decía que era una joya. Voy a completar más misiones y luego vuelves, dice Kurotsuki. Ok. Esta fue una, ¿no? A ver. ¿Qué pasa si le pongo así? Ah, no, pues sí fue aquí, ¿no? Simón, sí fue aquí. Ya está eso. A ver, la de los gatos. La de ver gatos. La de ver gatos ya también está empezada. Problemas en la fábrica también ya está. A Perro y que Fina Leder, bienvenido. ¿Qué onda, mi Yeshua? Hoy sí no estaré por acá porque no quiero spoilers. Hay que pagar el servicio de mi Black Series TIE Interceptor. ¿Cómo que el servicio de esto? ¿Por qué la TIE Interceptor no está en Black Series? Me no desinformes. Saludos y que Fina, un gusto verte por acá, aunque sea. Eric Tano, bienvenido, Eric Tano. Saludos, amigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, men. El chatarrero necesita a alguien que se ocupe de los guibernos menores. Habla con alguien en la fábrica abandonada. Es que ¿dónde está la fábrica? ¿Dónde quedó la fábrica abandonada? Supongo que aquí, ¿no? Simón. Vamos para la fábrica. No te olvides de analizar los enemigos. ¡Ah, qué imbécil! ¿Con cuál se hacía? Es con el menú de interacciones, ¿no? Es con ese menú, ¿no? Me parece. Me gusta ese GIF, dice Penelope. A mí también, Penelope. Lo adoro. Porque a esa Tifa no se le ven los mangumbos, visos y salas. ¡Ah, miren! La nerfearon. ¿Les gusta ver gatos, banda? A mí no. A mí no me gustan los gatos. Mucho menos verlos. Ya se fue. Ya, nos falta un gatito y ya nos falta un gatito. Mi nave, bro, sin miedo al PvP en el South, dice que fina leather. Ah, bueno, tu nave sí lo entiendo, men, pero no es Black Series. Ah, es bien castroso. Saludos y que fina. No, no me gusta el PvP. De hecho, sí es PvP, ¿no? Sí. No me gusta el PvPM, no sé por qué. Nunca he sido competitivo. No me agrada. Me gusta más el Player versus Environment, el PvE, que el PvP. Porque neta, me estresa mucho pelear contra otras personas. Por eso casi no juego shooters ni nada de ese Pex. ¡Ah, era allá atrás! ¡Ja! Se dice mi carroza, dice Salas. ¡Mi carroza, no se la lleven! ¡Qué hermoso gato!, dice Marston Morgan. Hermoso y gato no van juntos nunca, Marston Morgan. No es posible. Lamento decírtelo. ¿Tifa? ¿Cuánto has crecido, tía? Simón, desháganse de ellos. ¿Qué clase de Celaya es ese? Dice Salas. Vámonos. ¿Quieres un levantón? Dice Marston Morgan. Si fueras Yoshiel, sí te tendría miedo, pero no. No es cierto, Yoshiel. Saludos, que andas por ahí. Es que ya es de Sinaloa. Todo ok con Sinaloa, todo ok. Ni que fuera Celaya. No es cierto, Brian, no es cierto, Briancito. ¿Eres unito? Saludos. Espero que la niña se coma al gato, dice el duende. Pues es japonés el juego, entonces los asiáticos todos se comen, entonces no lo dudes que... Gracias por traerme mis tres alimentos. ¿Y tú cómo que alimento? Los gatos son alimento. La fábrica, a pesar de que está abandonada, tiene cochecitos, miren. ¡Ah! No se dice me gusta el PvP, se dice soy manco, dice David Solís. No, pues no me gusta y punto, no sé. El único PvP que jugaba bastante era el Battlefront. Pero no me gustaba. No me gustaba como siempre estar peleando así contra la raza. ¿Qué pex se suben a la pared? Como cucarachas. A ver cómo los... Aquí está. Se llaman dragones. Evalúame ese perro, a ver. Pues es información nada más física de esos men, ¿no? Saludos, David Solís, saludos. Gracias por el insulto. Ah, no, muchas gracias, amigo, de verdad, muchísimas gracias. Información táctica no disponible. Venga, perro, uy. Oye, Tifa, ¿no disparas? ¿De casualidad no traes una pistola por ahí? Sería de mucha utilidad, Tifa. La Tiffany. Ah, qué bien. Ayúdame, Tiffany. Tiffany y su compa, el Nubes. Lea Claudio Ábalos. Yeshua, hoy falleció mi padre después de que le diagnosticaron cáncer. Ver tus directos me hace sonreír con tus fails y tu forma de ser. Sigue así, saludos, Chile, saludos desde Chile. Claudio Ábalos, una gran pena, amigo. Te acompaño en tu dolor con este directo, amigo, de verdad. Lo lamento mucho. Y pues hay que tener mucha fuerza, amigo, mucha fuerza. Para volvernos a ver algún día, ¿no? Héctor López, yo tengo 4 gatos. ¿Y por qué te gusta sufrir, men? Yo tengo parientes que también tienen muchos gatos, pero no, yo no me gustan. ¡Ah, pobres animales! ¡Lájense de la perra pared! ¡No les doy! Aguas, Tifa, bebé. No te vayan a morder una chichi. No, no veo nada. Ah, deja el lecho, lecho. Le voy a echar fuego al perro. Ay, me curé. Bueno, sí, cúrate, men, cúrate. Ay, ay, perdón, Tifa, ahí voy, ahí voy. Aguántame, Tifa, ahí voy, ahí voy. Cambia de mira, perro. Te tragaron a la Tifa y hoy bien feliz. Vamos a darles con el modo castigador. Perdóname, Tifa, te comieron. Es que miren esa Tifa, banda. Es que no los culpo. No manches, Penelope, que te encantan los gatos. No, no. No puede ser, banda. Primero me gusta Xbox y luego me gustan los gatos. ¿Qué está pasando aquí? Son muy lindos. Cuídala mejor. Ah, la madre, esos vuelan. No tenemos pistolas, Tifa. ¿Te das cuenta del problema en el que estamos, Tifa? ¿Te das cuenta de nuestro problema, Tifa? Nadie de aquí dispara. Ah, la mouse. Son más fuertes de lo que pensé. A ver, vamos a ver. Son estos menos que decían esos perros. Sergio Rodríguez, perdóname, no te había visto. Sergio Rodríguez, saludos. Vicente Borges Pustela, mi sentido pésame a Claudio, que la fuerza te acompañe. Saludos, amigos, gracias por sus buenos deseos también a ustedes, de verdad. Me da gusto ver cómo la comunidad está chido. El huevón se llama este men, ¿no? Aguas, aguas, aguas. Ah, la madre, también brinca Tifa, no había visto. A ver. Carga perforante, voy a ver si la puedo hacer en el aire. Ah, la madre, no la puedo hacer en el aire. Nada más quería quitarme de esa duda. Nomás no se ve nada, perro. Están bien macizos, ¿eh? ¿Qué tal anda de salud la Tifa? Ya anda medio morida la Tifa. Ya, muérete, perro. No se ve nada, banda. Está medio mal la cámara ahí. Ah, la mouse. Yo también ya ando medio mal. Yo tuve 12 gatos, dolor de cabeza, dice Moisés Vides. No manches. Es que ahí sí, para que vea, yo ni con perros lo haría tener tanto. Tengo bastantes, pero... Pero 12 sí está cañón, ¿no? Aguas, Tifa, se va a morir, Tifa. Sergio Rodríguez, ya regresaste a los miembros. Gracias, Sergio. A la madre, Tifa, casi nos marimos. No. Hay perras motos. ¿Oyeron la moto? Siempre pasan esta perra ahora. ¿Qué dijiste? De los michis yo tengo 5, dice Joel. No manches, ¿por qué, men? ¿Por qué, Joel? ¿Por qué les gusta ser así? No, está chido que tengan gatos, sí, está chido. Está chido. Cada quien sufre como quiere. Spy Waiki es el perro, así se llama. Saludos, Spy Waiki. Muchísimas gracias, Spike. Dejen cura a Tiffany. Se va a llamar Tiffany en este canal, porque está en español. La Tiffany y la Yesenia. Estefanía, yo tengo un conejo, dice Estefanía. Ay, tampoco me gustan los conejos. Hater de los animales, el Yeshua. Ah, tengo que mantenerle. Vámonos. Tengo play y tuve perro. Estoy flamísima, dice Osi Salas. A ver, ya ves, ya ves. Igual que tu héroe, el Yeshua. Que tu... Ah, sí, mi héroe. Venimos de ahí, ¿no? No. Entonces vamos para acá. Seguro que hay más. Compra pañales para los ardidos, dice agresivo Tony. ¡Ay, la más! Aquí hay más. Aguas, Tiffany. ¡Ay, perro! Es que no manches, está muy chico el lugar como para pelear, ¿no? Nada más hay uno, creo. Dale, Tiffany. Creo que aquí le puedo aplicar el perforante, ¿no? Vas, perro. Ah, no, nada más le dio el rozón. Le dio un rozón nomás. ¿Dónde está el perro? Vamos, vamos, morra. Ya se murió, ya valió caca. Dale, Tifa, tú dale con todo. Muy bien. Mejor perfora, Tifa, dice Leonardo. No, men. No, men. Yo la neta me gustaría conocer a Tifa para respetarla. La Tiffany y la Jessica Revan, dice Bright. Creo que ya exploramos todo, ¿no? Exploramos, perdón, dije exploramos. Varios de la calle, dice Héctor. Ah, bueno, por ese lado está chido. O sea, que los agarren de la calle, pues está chido. Porque, pues, pobres animales, ¿no? O sea, aunque no me gusten, pues no manches, un ser vivo. La neta está chido que los rescaten. Pero yo no tendría ganas. Bien cerrada. Está bien cerradota. Creo que ahora sí exploré. Simón, pues ya vámonos. Vamos a buscar gatos. ¿Hasta qué era? Amigos perdidos, era esta. ¿Hasta qué era? Problemas en la fábrica ya está, ¿no? ¿Qué me faltaría? Informe a Chadley. Tenemos que regresar con ese men. Creo que ya no hay más misiones. Nos falta el gato y ya, ¿no? Nos falta encontrar un gato. ¿Qué piensas de quien tiene un perro, una coneja, 4 tortugas y varios gatos? Dice J. No manches, Gotajero, que tienes todo esto, men. No, men, no te creo. ¿Cómo me voy de aquí? Por ahí llegué, ¿ah? Los gatos no son lo de hoy, As Fernández, no son lo de hoy. Eso creen, eso te dice la prensa. La prensa vendida, no, ya sin sentido. Para respetar. Bueno, Aerith no, también la profanaron, men. Ah, la madre otra vez. Que la Tifa diga Sugoi. Algo vamos a usar a Tifa. ¿Con quién peleas, Tifa? Ah, ya vi. Pero que diga Sugoi. A ver, vamos a ver qué hace. Ah, la Mauser bien. Puño furioso, banda. Puro puño furioso. Te salvo, perro, te salvo. Oh, del Kino Fighter, la patada y todo el pex, ¿eh? Del Kino Fighter. Yo en mi granja tengo 15 perros por seguridad, dice Julio César. Pues mientras los traten bien no hay pex, man, porque luego sí he visto que cuando los agarran de seguridad los tratan así como carne de cañón nada más. Lo digo porque por aquí por mi casa hay un pobre perro que sí. Por ejemplo, es un lavado de autos y si todo el día está ahí el perro. Fuerzas, había cosas de aquí, no las había visto. O si Salas, pues vete con ese men ahorita que está transmitiendo el chacho. A ver si está transmitiendo. Ah, no, no está transmitiendo, va. Porque a él no le importan. Ah, no es cierto. O si está transmitiendo, no va. Ahora, ¿cómo me voy de aquí, banda? ¿Por dónde entré en primera instancia? Ah, por allá. Nunca te miento, dice J. Gerardo Verdes, men. Jeje, Sergio Rodríguez. En mi casa tengo una serpiente de mascota, es mi suegra. ¿Qué hay allá atrás? ¿Hay un cuarto ahí? Pero está cerrado, ¿no? A ver. Sí, está cerrado ahí. Tengo un husky 5 gatos, dice Master Morgan. El husky chido, los gatos así como... ¿Y cuándo te los vas a comer, Master Morgan? A ver... Vamos a buscar al último gato perdido. Aparte son tontos, se pierden, miren. El perro está amarrado, dice Víctor. No, no está amarrado, nada más anda ahí libre en el, como el patio que tienen para lavar los coches. Pero pues sí, el pobre animal llueve y todo. Y sí tiene techo y cosas así. Pero al final del día yo lo comparo con la situación de mis perros. Que mis perros todo el tiempo duermen bajo un techo, adentro de la casa. Y pues sí siento gacho. ¿Dónde hay otro gato, Tifa? Tiffany. ¿Dónde estará el otro? No, nos falta uno. Oye, Tifa, qué linda, le gritaron, la están piropeando, eso está mal. Yo nunca he entendido por qué la gente piropea a las morras que andan en la calle, o sea, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿crees que una vez vas a piropear una morra y la morra te va a decir, hoy quieres andar conmigo? No, eso jamás va a pasar. O sea, no entiendo los piropos. La neta, ¿no? Así es la raza de extraña. De adiós chula, dicen. Adiós chula. La guitarra de Lolo, pues ya quemen. Saludos, saludos gratuitos. Que me los pague Dios, dices. Oigan, ¿dónde estará el otro gato? ¿Dónde está el gatuno? Que no puedo subir por aquí. Ay, perdón, Tifa, te empujé. Adiós, chulo gratis, dice Roberto. Roberto Corona. Ahora cada que me despido va a ser adiós, chulas. Aquí se oye. Lo oigo. Oigo al perro gato, ¿dónde está? A ver, la azotea. Yo no entiendo por qué te amo tanto, dice Dan González. Gracias, Dan, muchísimas gracias. Ay, pues se quiere... Aquí anda el gato, se oye por aquí. Gracias, Dan González, por todo tu apoyo, amigo. Por aquí se oye el gato. Pero, ¿quién está? Miau, dice Gabriel. Ah, era Gabriel comentando miau. Gracias, muchas gracias, Dan. Ya salió el GIF. No, no puede ser que por aquí ande el gato. Estaría muy cerca del otro gato. Sí se oía, ¿no? Creo que la aluciné, banda. Oye, Tifa, y el gato. A ver tu pussy, el gatito, así se dice, el pussy, en inglés. Ya no se oye nada. Ya no oigo nada del gato. Creo que era el radio, banda, vale que eso. Hay un perro, lo voy a pintar y le voy a decir, aquí está tu gato crecido. A ver tu pussycat, dice Cristian. Sí se dice gatito. De hecho en el Monster Inc así dice Boo, le dice así a Zully, el pussy, el gatito. A ver, ¿qué quieres? También vende discos, ¿no? Gracias, la voy a tirar en cuanto llegue a casa. Así como lo hacen con los discos de Lemuria, desgraciados. Dicen que le pregunta a la morra otra vez, que me da más pistas. A ver. Mi gato es blanco y hace miau, va a decir. Ah, no ma, ya sé dónde está. El pussy con botas, dice así Salas. El pussy con botas. A cañón, va a decir. Si no tiene pies. Vámonos a buscar al pussy. Eres más bien como un youtuber para mí, dice Estefanía Rincón. No entiendo de dónde va el comentario, Estefanía. No está la morra, está aquí derecho, ¿no? Sí vive en Feyuyón, ¿no? Entonces, puras casas así. Parece el exterior de Saint Denis. Oye, tus otros dos gatos que te había mandado. Como el camino a la estación. Es hasta acá, ¿no? Les encantan caminos concurridos. Quisiera hacer tu Jafet, Yeshua, para enseñarte la enorme colección. El Jafet me dijo que si hacíamos un directo juntos desde la tería, hablando de colecciones, pero neta, datos chidos. Apenas me pasó algo con la Legacy Collection que compré. Me faltaban 11, ya me faltan 10, ya compré otro. Compré un Boba Fett, porque ese no venía a la colección. Disculpen que esté revisando el mapa cada 5 segundos, pero yo me pierdo muy fácil. Y el Jafet, recurrí a él porque estuve haciendo el video. Estuve buscando datos y dije, voy a ver cuáles me faltan porque la quiero completar. Y encontré que hay un Grievous. Y dije, ¿un Grievous? Yo nunca he visto un Grievous en esta colección. Y vi que existía registros así en internet. Entonces entré a una página muy famosa que se llama Rebel Scum. Y no tenían fotos del Grievous. Y dije, no, pues qué pex, no hay fotos. Y luego busqué en internet, en Google, dije, puse Grievous, creo que es el 24, BD24 Legacy Collection, y no salían fotos, y dije, ah, cabrón, no existe. A cañón, dije, a cañón. Dije, cañón no existe. Y le dije al Jafet, oye, creo que uno de los más perros de encontrar va a ser el Grievous de esta colección, ¿no? Y me dijo ese men, no, es que tiene suerte porque el Grievous se canceló y jamás salió. Entonces se brincaron el número, dije, ah, no, man, no me la sabía. No manches, no está el perro gato. No está en la basura muerto, ¿no? Chale, banda. Si encuentro al gato tieso, la niña va a llorar. ¿Dónde estará este Pex? Ahí está el gato, ¿no? Déjalo, perro, patea al niño, patea al niño. Ahí está el gato. Hazle pis, pis, pis. Ahí está el gato, banda, está ahí abajo. ¿Cómo lo saco de ahí abajo? ¿Le pego al niño? Échale fuego, men, échale fuego. No puedo hacer nada. El Neko-chan. No puedo hacer nada. Ya lo hicieron sopa, dice Joshua. ¿Qué hago con este men? No puedo hacer nada. Verdes. ¿Y ahora qué hago? No puedo usar a Tifa tampoco. La espada no es de adorno. Venimos que le pega al morro, men. No, no pega. Ese no es, dice Red Hound. Están dentro del barrio. Ah, ok. Deben ser blancos, ¿no? Aparte este de men es café. La morra dijo que les gustaba estar en el camino al tren. Y yo no veo ningún perro gato aquí. Vale, cheto, ¿dónde está? Estoy harto de buscar gatos. ¿Dónde está el gato? Abby, dice Yesenia. A ver, tú dime, ¿dónde está el gato, Jess? Dile sola, dice sola. Hola, seguidores, diles. Hola, seguidores, no me he dormido. ¿Dónde está el gato? A ver, déjenme busco. Wow. Se me durmió el brazo. Estoy buscando un gato. A ver, ¿tú, a ti te gustan los gatos, ¿no? No. Son como una plaga. Repito eso, a ver si estoy bien. Son como una plaga. Solo se reproducen a lo... Son como humanos. Oigan, ¿Dónde está el gato? ¡Ay, no! ¡No! Sabe fea la cerilla. ¿Por qué lo sé? Pues no más. Aquí no hay gato ya, ¿verdad? Ah, su pantalón es de Darth Vader, miren. Su pantalón es de Darth Vader. Miren, los monos que no vendí del despertar de la fuerza se los di para que juegue. Está peleando Reakan contra Rey. Es su acción favorita. Su escena favorita de la película. Pero Yeshua, Reakan y Rey jamás se vieron. No, sí se vieron, ¿cómo no? ¿Qué están viendo? ¿Ya ven? Ya están ahí. Oigan, ¿dónde está el gato? La neta ya... Es que no puedo subirme a los techos. A ver, morra, vuélveme a decir dónde están los gatos. Pues me está jugando al Jedi. Comida gratis. Ay, no he ido a ese lugar, no he ido a ese lugar. Creo que el otro ya lo había encontrado, qué tonto. Pensé que nada más te daba pistas de los que no has encontrado. Cas tirando beef, la cas preferida. No entendí el comentario, men, pero saludos, saludos, Dark Choco Crispy. No me pegues con el Reakan. Me voy a quedar ciego. Dijo que podría estar por aquí, ¿no? No, banda, no está. Saludos, Darcho Crispy, muchas gracias. Estoy perdido, estoy perdidísimo. Víctor Rosales, pues pásame un mapa donde los encuentre. Nunca entiende los comentarios, dice Gabriel. Pues es que lo escriben raro ustedes. No soy yo. Son ustedes. A ver, voy a ver arriba. No creo que está aquí, va, ni de Pex. ¿Qué pasó? Frené al cuarto de Tifa pasando por el túnel. A ver. Chale, no manches, 10 horas encontrando un gato. A ver, con este no he hablado. A ver qué hay ahí. Frente al cuarto de Tifa, creo que dijo. Ah, ya, sí, aquí está, ya lo encontré. Soy un crack. Para el colmo son varios. Mato a todos menos al que me voy a llevar. A fuerza, ya estaba, ya estuvo, ahora sí. No. Creo que nos falta otra cosa, ¿no? ¿O ya? ¿Ya estuvo? Ahora mato a todos. Es la loca de los gatos, la que vive ahí, banda. La loca de los gatos. Alex Mugetsu, muchas noches. Muchas noches, Alex Mugetsu, bienvenido. Bienvenido, Alex Mugetsu. Un saludo, amigo. Pues vamos ya a entregar las cosas de las misiones, ¿no? Es un Yeshua muy ligero, dice mi Meléndez. Miren cómo me hago cosas. Ya somos 700 personas, bienvenidos amigos. ¿Qué tranza? Ya traigo tu informe. Kurado-san, hoy sí pago bien. 500. A medida que acumules, es lo que dijo hace rato, ¿no? Información de batalla y le compartas a Chadley, él desarrollará nueva materia porque estará disponible para su compra. Si consigues reunir mucha información de batalla, Chadley podrá tener misiones especiales para ti. Puedes pedir a Chadley que restablezca las mejoras de las armas, aunque tienen un costo. Puedes restablecer armas tantas veces como quieras. Los PA utilizados para mejorar lo original serán reembolsados. Ok. Este sí se las compro, ¿no? Te permite usar, evaluar... Lanza curva de aliados gravemente heridos un cierto número de veces. No se activará si el personaje tiene cargas. Pues ese no me hace falta ahorita. Me espero, ¿no? Dice materia en inglés. Simón al rato. Misión cumplida, vámonos. Ah. 悪くない手応えだ。仕事は襟好みしないこと。ご縁はお金より大事なんだから。Conexiones no como en Star Wars。馴染んできたね。師匠がいいからな。これからはもっと厳しくいこうかな。そうして。El niño furro dice Jexus, ¿por qué men? ね、そろそろバレットの集金も終わってると思うけど、どうする? No, quiero hacer más misiones. Más misiones, más misiones. A ver. La guitarra de Lolo, gracias Yeshua, dice. Bueno, de nada, men, de nada, pero ya te los voy acumulando, ¿eh? En el Death Stranding pone el estornudo de Kojima en las donaciones. el Kojima estornudando, el Kojima roncando. Cloud con todos. Sí, dice Ana Paula. ¿Y tus gatos? Ah, yo pensé que venían para acá. Esta morra está loca, habla con los gatos. Esa morra tiene problemas de... Es una morra asocial. Va a desarrollar una conducta extraña y se va a convertir en una asesina en el futuro. Ya llegué, ¿cuántos horas llevamos? Te quedas hasta las 5, dice Yoshiel. Siempre me amenaza Yoshiel. Hace rato te mencioné, saludos Yoshiel. Bienvenida, bienvenida. Y no hasta las 5, no, de hecho ya 10 minutos ya acabo. Me tardé como 40 minutos buscando un gato. Saludos Yoshiel. No te perdiste de mucho ahí. Peleé con ratas también. ¿Tengo que ir con este men? ¿No? ¿Todavía no acabo? Ah, Simón, tengo que ir con ese men. Gracias Yoshiel, gracias. Lord Buitre, 100 barotes de mi bebé, dice Lord Buitre. Qué puerco, men. Ah, falta este lado. Vamos para acá, Tifa. La Tiffany. No, esto ya lo hice, ¿no? Otra vez, nada más para hacer puntito. Ah, la mouse están más grandes ahora, ¿no? Estas ya son las mamás rata. Son los que juegan al Fortnite y Free Fire y dicen que son buenos. Los juegan a los dos. Bueno, decirte que ya vine contra mí. Sí parecen ratas guambe estos perros. No, esto no, se me olvida que ya no tengo el otro. Ah, nomás, ¿sí le di? Qué tranquila me están metiendo, Así me se puso a escarbar el perro. ¿Qué perro? Me aventaron una pedrada. Ay, malditos. Aguas, Tifa, ¿dónde estás? Tifa, bebé. No manches, están bien macizos. Yo creo que voy a morir. Ah, la madre. Aguanta, Tifa, que me estoy muriendo. Dale en la mouse de ese perro. ¡Ah! Me iba a comer la rata, banda. Me iba a comer la rata. Me voy a curar otra vez. Aguas, Tifa, que me come la rata. No manches, no matamos a la otra, ¿eh? Ayúdame, Tifa. Ayúdame, Tifa. No manches, suéltalo, perro. Suéltalo. Le está comiendo la cara, el desgraciado. Cámbiate la otra. Esta morra le hace más daño a los aturdidos, ¿no? A ver, habilidades. Échate una patadita. Ay, no más, creo que ni le dio. Hombre, alimaña es este. ¿Cómo camina? ¡Qué asco! Ay, Dios mío. ¿Cómo camina tú? Creo que se murió ese mena, ¿no? Ya se murió al fin uno. A ver, otra vez échate una patada en picada. Patada empinada. Eso es Pepito, dice. Las ratas más grandes de la galaxia. Vamos a darle, morro, ahora sí. Con Toño. Casi nos matan unas ratas. No. Casi nos matan unas ratas. También macizas. Son los seguidores del canon, dice Doom Sanders. A mi gente me la respeta. Uy, men, ese comentario te hará arrepentirte, pero no te preocupes, yo te cubro. ¿Quién le entra, perro? Es agresivo, Tony. ¿Qué dije? ¿Qué dije ahora, banda? Te curo, Tifa, mi amor. Híjole, mi hechizo requiere tocar tu pecho. Compra la magia o de viento o Wiberno te convendrá, dice. El Wiberno te comerá, dice Kurotsuki. Magia de viento, ok. ¿Con quién la compro? Déjenme curo otra vez. Vámonos. Les agobia la cuarentena, es pregunta, dice Paul. Todos ustedes, ¿cómo ven? Ya sé si cómo se sienten ahorita con el encierro, banda. ¿Cómo se han sentido? Nosotros de repente sí nos aburrimos, gacho. El wyvern, dice Leonardo. A mí me gustan mucho los wyverns. ¿Qué tranza, perro? Lo empujé. ¿Qué te pasa, idiota? Dice. Estoy bien, estoy bien. Qué bueno, amigos. Ahorita les comento. En el pilar. Mauser. Simón. Misión cumplida. Vamos, ¿qué otra misión faltaba? La de este men ya está acabada también, ¿no? La del problema de ratas. Vivo en una zona rural y tengo rancho, dice David Solís. Está bien, perro. Mejor, ¿no? Nosotros sí ya... O sea, de repente sí te aburre, de repente sí es aburrido. Más porque casi yo salíamos mucho a plazas. Y entonces ahorita sí es como medio complicado. Simón. Nada más por las ratas. No lo sé, men. Nadando en giles. Sí. A ver qué vendes, men. ¿Qué es esto? Ah, nomás la ultra poción está perrona, ¿no? Listo. ¿Qué vende de materia? Ya lo tenemos, ¿va? ¡Vámonos! Soy extremadamente feliz de no ir a la oficina y ver a todos mis compañeros de Isas Fernández. Eso está perrón, men. ¿Sugoi dijo? Simón. Nada de lo... Van a decir, miren, es el guerrero que buscó gatos. No creo que eso hable muy bien de mí. Recién volaron desde el cementerio. Es otra misión, ¿no? Al acecho. ¿Esta cuál es? Esta tampoco al hecho. Ahora vamos a los de acá. No compres cosas que ya tienes. Checa donde dice cuántos tienes. Oh, vaya. No, quiero ir a la misión, pero bueno, me quedo. Hay un soldado ahí, ¿no? Estoy tranquilo de que mi familia ya estamos en casa. Qué bueno que no tienen que ir a trabajar nadie, porque yo tengo amigos que siguen saliendo a trabajar. Tamao ser un soplón. Dice Kurotsuki, no te acerques ahí. Demonios, ahora ya estoy en misión aquí. Yo todavía tengo que ir a trabajar mañana para poder pagar el diezmo y eso me enfurece, dice agresivo Tony. Pues sí, yo tengo amigos también que siguen saliendo a trabajar. Entonces sí está gacho. Y lo peor es que transcurren zonas muy pesadas como Pantitlán y todas esas zonas. Pantitlán aquí en la ciudad está bien perro. Completa las misiones verdes, dice Kurotsuki. Esta es principal entonces. Oye, morra, creo que... Vámonos tantito. ¿Me puedo salir de la misión? Porque sí me faltan secundarias. ¿No las puedo hacer otra vez ya? A ver, me voy a ir a ver qué pasa. Ay, no se puede. ¿Ya valió? ¿No la puedo cancelar? No me digan que ya valió. Creo que ya valió, va. Cloud es bien mamón como persona, me recuerda al Revan, dice agresivo. Son chidos, lo que pasa es que son demasiado cool para este mundo. Ay, idiota. Ya nos echó de cabeza, ¿no? ¿Cómo nada más dice sí? Verdes. Yo creo que aquí me puedo ir, ¿no? Vámonos de aquí. Híjole, creo que ya me encerraron. Ah, sí puedo regresar, vámonos. Esos pelos de personaje principal, dice Perro Zinc. Soy el único men que así hacen. Ya, banda. Sí me pude librar. De hecho tengo que ir para allá, ¿no? Pero todavía puedo. Vamos. Las cucarachas de tu casa cuentan como tus mascotas, dice Sergio. Ya no tengo cucarachas, ya tiene rato que no se meten. Pero sí había en el patio, ya las aniquilamos. Lo peor es que cuando escombramos allá atrás otra vez en el patio, no había cadáveres, entonces... No sé si se fueron a morir a otro lado. Espero. No, no se metieron a mi cuarto, no, en mis cajas. ¿Eres tú el de pelos parados, el Goku? ¿Y dónde está la llave? Ah, ok. Vámonos. Le hallo Shield, no la veo. Vámonos. Pues les late, si ya completamos esta zona. Bueno, no sé si estoy diciendo tonterías y sean más misiones. Pero yo creo que completo esto y nos mimimos, ¿no? Dile que Simón. Diálogos más impresionantes de Cloud. Sí. Ok. Simón. Lo haré. Qué feo, qué feo. Cafea de modos, dice Yoshiel. No entiendo el comentario. Yo no entiendo lo que dicen, que hablo otro idioma. Aquí es donde ponen videos sin gracia y que luego dan copyright, dice Giancarlos. Lo malo bueno es que regresó el video, men. Lilu 1, saludos. ¿Crees que Mace pudo haberle ganado a Dooku? Totalmente. Mace le ganó al Orcid más poderoso de la galaxia, men. ¡A la madre, hay más! Así te digo, nada más recuerda que Mace Windu le ganó al Orcid más poderoso de todos los tiempos. Gracias, Liliu 1. Gracias, Liliu. 39 barotes de Liliu. Muchísimas gracias. Vámonos. No manches, ya se volvió a infestar este Pex. Una vez me acuerdo mucho cuando... Ay, bueno, es un hombre rata, no es el rata ese grandote. Una vez salí con unos de mi familia en la noche, bueno, ya como en la tarde-noche, como a las 6, 7, por una calzada que estaba infestada de ratas. Caminábamos y te pasaban entre las piernas las ratas, o sea, estaba asqueroso. Y toda la gente se queja, y pero también la gente es bien puerca. Dijeron que la llave estaba en unas cajas, ¿no? ¿Pero en cuáles cajas? Si ya no hay cajas. Verdes. Debes llevar magia equipada en esta misión. ¿Cómo qué tipo de magia llevo? ¿La de fuego que traía? Pues ya me quito esa cosa de ese men, ¿verdad? Dale, Tifa, dale con todo. Vamos. Oye, el video de Kaz dice de Kayoshi. Hoy no lo pudimos grabar porque de hecho no sé si vieron mi... No sé si vieron mis estados. Vinieron a hacer el mueble. Entonces, nos ocuparon el espacio para grabar. Pero no manches, estoy bien emocionado porque a lo mejor mañana acaban el mueble de mis monos. ¿Cómo ven? ¿Cuál usaré? El gélido. Y la de fuego es esta, ¿no? Voy a usar la de fuego. Vámonos. Mañana, si todo sale bien y no me gusta esa frase, mañana ya acabaría en el mueble, amigos. Entonces ya estoy feliz. Víctor, bajo esa primicia Rey podría haber ganado también. ¿Quién es Rey? No sé de qué hablas, Víctor. Sí te encargo que nada más hablemos de Star Wars, porfa, ¿no? De lo real, no de lo fanmade. Ya vi dónde estamos. Aquí está la... ¿Quién deja la llave de seguridad en unas cajas? ¿Qué es esto de aquí? Ya tengo 3 de estas, ¿no? Materia ígnea. Vamos a descansar, Tifa. Siéntate, mija. Roberto Arce, si todo sale bien, el estante será tu mueble favorito. De la casa. Déjame echar unos chescos. Ah, también vende. Yo pensé que sí era de refrescos. As Fernández, las ratas son bonitas, no tienen la culpa de que la humanidad sea un asco. No, también estoy en contra, men. Estoy en desacuerdo y no es debate. No está en debate. Ah, la madre, reviven. Es como Dark Souls este Pex. Es como Dark Souls. Ah, qué perro me escupió. Pues dale, men. ¿Ya son todos? Simón. Me encanta cuando hablas de los episodios fan-made, dice Víctor, de Dragon Ball, digo, de Star Wars GT. Droide nuclear, Obi-Wan le hubiera ganado a Palpatine. No, ahí sí no creo. Sí era poderosón el men, pero no creo. Verdes, ese men se ve muy poderosón. Es el que decían. Ah, la madre, congela, entonces el fuego le hace daño, ¿no? Cámara, Tifa, rífese, rífese, Tifa. Rífese la Tiffany. Rífese como las grandes. Qué joda esto de pelear en el aire. Échale. ¡Ay, la madre, no! Toma, perro. Pues casi no le hizo nada al men. Le voy a echar más. Si es de hielo, le hace daño el fuego. Lo dice Pokémon. Eso me enseñó mi Pokémon. Toma la Tifa, rífate. Ay, perro, activó algo, ¿va? Tifa no trae magia, no va. Dales con el espadón. Hay que, no hay que mantenerse al frente nada más, creo. Ah, la madre, de todos modos me dio. Está bien raro ese men, parece un... ¿Cómo se llaman? Un alebrije. Está inspirado en los mexicanos. Ah, la madre. Aguas, aguas, men, aguas, men, aguas, men. Eso no hace nada, ¿o sí? Échale más magia. Ya se va a morir, ya se va a morir. Ah, lo mató Tifa, me quitó mi kill, qué poca Mauser. Hitomi, Yeshua, San Mitsubishi, Karate, Teriyaki, Yudo, Honda, Nisanto, Shiba, Tamagoshi, dice... dice C.S. Qué buena frase, men, es de un filósofo, ¿no? Es un dragón, dice Penelope. Es un dragón chiquito. Creo que ya acabamos, no hay cajas por aquí, ¿va? Vámonos de regreso, me gusta irme a pata. Tifa, lo estás haciendo bien, dice Jorgen. Lo estoy haciendo todo. Oye, Tifa, no sé si se te antoja ayudarme. Nah, ¿pa' qué? No es por ser grosero, pero cuando mostraste tu cara pensé que sabías un chingo de Pokémon, dice Connor. Tan mal me veo. Verdes, ¿no? Los mens que sí están intensos con Pokémon sí se ven curiosos. Ah, no manches, analizarlo te revelaba que era débil al viento, dice Kurotsuki. No lo analicé. ¡A la madre, corre! Ah, se murió. Se murió. Bríncale, men, ¿dónde estás peleando? Uy. Bájate, perro asqueroso. Le voy a echar fuego. No manches, lo maté con uno de fuego. A ver, le voy a echar más. Ah, nomás se muere bien fácil. Cara de entrenador Pokémon, dice Dom Sanders. Gracias, gracias por su apoyo. Las garrapatas come chichi, dice Ana Paola. Si te agarran, te quitan la chichi. Es pa' acá, ¿no? Es pa' acá. no analiza, planea ni ejecuta, dice mi Meléndez. Tengo que analizar. Ya no tengo activado el analizar. No estaba la señora esta que me mandó este pex. Estaba poca. Estoy bien perdido, ¿no? ¿Qué tranza, señora? Está ahí el corte del CR7. Simón. Leí marciano en vez de mercenario. Se llama Gwen como Mariana. Mauser. Moisés Vides, ¿me rifas a la Tifa? No creo que se pueda, men. Frases matonas de Cloud. Sí. Ok. Vámonos. Moisés Vides, saludos, amigo. Muchísimas gracias. Invítale unos pokis, dice. Nomás les conté la historia, ¿no? Un día que fui a la Friki Plaza, había una pareja de chavos, porque yo ya veo la juventud, ¿no? Yo ya veo a los chavos y digo, ah, me acuerdo cuando estaba así yo. Ya estoy ruco. Pero un día me acuerdo que pasé junto a un puesto y un men le dijo, mi amor, te invito unos pokis. Fue como de, oh, no, mal, le está invitando unos pokis, güey, no, le está invitando sus pokis. Sentí bonito. ¿Ya hice la misión de este men o él? No sé. Ah, sí. ¿Cuál va a ser? ¿Un perro? Simón. Sí. Sí. Ok. Sí. Sí, probando, sí. Así dice Cloud. Vamos a ver. Está por acá, ¿no? ¿Qué son los pokis? Dice Estefanía Rincón. Son como una galleta, ¿no? A base de leche. Pero antes los pokis estaban bien caros. Los pokis estaban caros. Ya después los venden hasta en Chedraui Selecto, los pokis. Y son de sabores, de sabor vainilla, sabor chocolate, sabor mona china. Ah, no es cierto, ese no existe. Todos, no más tengo que probar eso. Sabor bragas de mona china. Agresivo Tony, me diagnosticaron amor obsesivo hacia mí, dice Agresivo Tony. Es peligroso eso, men. Podrías vivir fuera de la realidad. Y esos son los pokis, son como galletas, son realmente galletas, pero son de palitos. De hecho, Hitomi tiene unos videos de los retos de pokis, búsquenlo. Quiero hacer el reto poki con él. Por aquí era donde decía Semen, ¿no? Ya hasta se me pasó. Aquí estoy. ¿Y ahora qué, Tifa? ¿Lo debo buscar en incógnito? No, Leonardo, no. Son videos que de hecho han de estar en YouTube. ¿Dónde está el perro? Ah, ya lo vi. Ah, la madre, es como los que comenté. Nada como el ramen de la Friki Plaza, dice Alex Mugetsu. Si está bueno, lo dices de broma, porque no, nunca he probado el ramen ahí. Aguas, Tifa, aguas. Te aventaron los perros, ya estás bien acostumbrada, ¿no? Pero lo analizo al menos en él. Ahora vamos a analizarlo. Saludos, Alex Mugetsu. Creo que no puedo. No puedo. Tendría que haberme cambiado esa cosa antes. A la madre. ¿Saben qué me impresionó cuando fuimos a grabar a la Friki Plaza? Que son muy amables todos. Realmente son muy amables ahí en la Friki Plaza. En ningún momento se portaron payasos ni nada. Tifa metiéndose a puñetazos contra una bestia, ¿eh? ¿Por qué se emperró? ¿Se fue? No entendí nada. Se nos peló el perro. Nada como los sándwiches de cardiología, dice Estefanía. No, no sé a qué te refieres. Dale con la silla gamer antigua. La silla de los ancestros. Agresivo Tony. ¿Para dónde se fue el men? Creo que nos salimos de su área, ¿no? A ver, voy a dar toda la vuelta. No probé el ramen con el chacho de Kayoshi, él comió solo. ¿A poco ustedes comen de la comida de sus compas? Soy muy asqueroso para eso, yo nunca les pido nada. Menos, a mí siempre me choca porque con Lemuria compro una coca y que alguien me pida, me das de tu coca, es igual, allá se la regalé, no la voy a probar todo el día. No me gusta, no me gusta eso. ¿Qué pix? ¿Por qué se fue el perro? Víctor con K. Saludos Víctor con K, ¿por qué te cambiaste el nombre, men? ¿Dónde se fue el perro? Toda esta área es de ese men, pero no está. Ahora, buscando perros, el juego. O sea, hace rato estaba buscando gatos. Oye, Tifa, ¿dónde quedó el perro? Ve a la entrada, dice Kurotsuki. Ok. Gracias, Kurotsuki. Gracias, Víctor con K. Muchísimas gracias, amigo. Te quiero mucho. Por aquí está la salida, ¿no? A ver si no se muere ese perro. Por el perro. Se metió por acá, ¿no? Ni se oye la voz, se oye más la música. Todo mal mezclado. Master Morgan, a mí también me da asco. Ya ves, hasta que coincidimos en algo, Master Morgan. Ya era ahora, ¿no? El perro que parece gato. Ay, mordió a la Tifa. A la Tiffany. Ay, no le di. ¡Uy! Suelta a Tifa, perro. A la madre, ¿qué está haciendo? No sé qué hice. Ok, bueno, hice bien. Se prendió esta merda. Como que estoy bien. Tifa está bien morida, ¿eh? A la madre. Imbécil, todo por querer brincar. Cúrate, Tifa, cúrate antes de pegarle. Ah, la madre viene por mí. A trancazo limpio, ¿eh? Esto es una diosa. A ver, dale con algo, Cloud, a ver con el fuego. Perro de caca, dice, ¿ok? El Cloud también ya se está petateando, ¿eh? Ah, la mouse se murió, Tifa. ¿Por qué estoy de espaldas? ¡Qué imbécil! Estaba poniendo guardia de espaldas solo. Porque nunca perras lees el CG. Se confunde con mi tocaya azulito, dice Víctor. Chale, banda. Nos mataron, pongan su Fcita. Ya que estamos, ¿por qué vamos por unas? Ya que estamos aquí, ¿por qué no vamos por una salita? Yeshua, te pega la novia, dice agresivo Tony. Eso nunca pasa al revés, men. Eric Kion, saludos. Espérenme tantito. Voy a revisar el celular, perdónenme. Vamos, vamos, vamos. Chale, nos mató un perro, Tifa. A ver, te voy a curar. Es que entramos heridos, banda. Un perro nos mató, neta. Aguas, Tifa, no manches, Tifa, también tú, ¿qué estás haciendo, mija? Mala idea, mala idea. Verde, no le di. Ah, la mouse. No manches, no lo suelta el perro. Cúrate, Tifa, antes de que te vayas a petatear. ¡Ay, ay, 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 ay! Corriendo del perro. ¿Ustedes los ha correteado un perro en la calle? Una vez uno de mis primos lo correteó un perro. No manches, está macizo, ¿eh? Acarícialo, le hace falta cariño al men. ¿Cómo andas, Tifa? ¿Cómo andas de esas mordidas? Oh, oh. Ah, la madre ya me frenó. Dale, Tifa, dale con todo. A ver, una patadita voladora. Ya casi está muerto el perro, ya. ¡Qué tranquila! No va y se paró. Está cañón. Me han correteado toros, dice Moisés Vides. No manches. Está cañón, ¿no? A mí una vez me correteó un gallo. Y no el que teníamos en mi casa, otro. Me correteó un gallo una vez, lo hicimos enojar. Y que nos corretea. Échale cala al perro, dice Adolfito. Pues con el hechizo, ¿no? Voy a curar a mi vieja. Ya andamos al 100. Pal jale. Pal jale, dice. Igualito un gallo que un toro, dice Mr. Calero. En mi situación. Saludos, Moisés. Muchísimas gracias, amigo. Pablo Castro, uso la técnica milenaria de la piedra invisible. Eso hasta en el Red Dead funciona, ¿no? Acabo de llegar, ¿de qué me perdí? Dice Josh Guerrero. Bienvenido, men. A mí me siguió una estampida de vacas, dice Kurotsuki. No manches. Yo recuerdo que una vez en la carretera también. Íbamos en la carretera y iban cruzando unas vacas la calle. Ya se les había contado, creo. Y mi papá me dijo, no sé por qué, me dijo, no veas a las vacas. Y yo, como todo imbécil, en vez de hacerle caso a mi papá, vi a la vaca a los ojos y le hice así. Y que nos corretea la vaca. Íbamos en un coche, pero... Ya mató al perro, men. El laboratorio secreto. Martín, muchísimas gracias por la donación, Martín. Otro trabajo bien hecho. Es que tú me das suerte, bebé. Vamos a descansar juntitos. ¿Vamos a descansar juntitos? ¿O no? A mí me gustan las armas como la música del metal pesado, dice Mandalor la exiliada. ¿Cómo que te gustan las armas como la música? No entiendo. Sam Hernández, estoy entre ver a Yeshua aprovechar el premium del porno. ¿A poco está gratis, Ben? Yo creo que hasta aquí el directo. Ve al punto morado, dice Kurotsuki. Ok, vamos al punto moradito. Morado va a ser lo que... El punto moradito. Está la morra esta loca. Ay. Ya me frencionó. Ya me frenzoneó la roca. Por fin solos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué va a pasar? Casa sola. Casa sola, Tifa. Qué raro se movió ahí la Tifa. La puerta de Play 2, miren. ¿Qué pez con la puerta? ¿Por qué se va así? Dice que no, no se anima, no. Dice que no, Cámara, perro, anímate, men, anímate. Capitán Cabina Barrios, Horizon es mejor que este juego, dice Capitán. No se pueden comparar, men, yo creo que son géneros muy diferentes, ¿no? No hubo rapidín, banda. No, sí va a haber, ¿cómo no va a haber? Cambiaste el filtro. ¿Y ahora qué, Pex? ¿Dónde estás, Tifa? ¿Te ayudo? Cloud es plomero, banda, dice Ana Paola. Voy a apagar la cámara un rato. ¿Eh? Oh, sí. Anda modo sexo. ¡Qué bonito! ¿Oshare? 私だってするときはするよ。Manos aquí, manos aquí. あるのか？ないけど、用意するの。どういうのがいいかな？Algo exótico. Algo exótico, a ver. Modo Yeshua emocionado, dice Joel Carrillo. Sí, wakata. Sí. Qué bonita relación, qué bonito. Sí. Qué bonito se está poniendo esto, ¿eh? Oye, qué rico se está poniendo esto. Yoshiel 9 barotes de Yoshiel. Saludos, Yoshiel. Oye, oye. Oye, 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 qué guapa, oye. ¿Cómo se irá a vestir esta morra? Y ya no te vas a cambiar, ¿no era en serio? Amuleto de luna creciente. Ok. ¿Puedo hablar con ella? Ok. Vámonos. Afectará más adelante el conjunto, dice Ana Paula. Oh, va a estar bueno. Va a estar rico. Saludos, Yoshiel. Saludos. Tenemos que ir a esta misión de acá, ¿no? ¿Qué les parece si hasta aquí lo dejamos por hoy? ¿Qué les parece? Modo viejita supo que hicieron el ñiqui ñiqui, dice Joel. El ñiqui ñiqui de los Sims. Espérame, morra, voy a dormir. Vámonos. Mañana no sé qué va a tocar, entonces... Entonces mañana ahí ven, David Martínez, saludos, David Martínez. Ya se grabó, ¿no? Ya se grabó. Bright, creo que dijo que quiere sexo, dice Bright. Vámonos. Vámonos a mimir. Termina la misión del chico, faltan 5 o 10 minutos. Ah, ok, bueno, dice Kurotsuki que terminemos. A ver si no me está engañando Kurotsuki. Y luego son 2 horas, ¿no? El segundo es poquito, entonces también va. Vámonos, vamos a la misión, entonces perdónenme, banda. Mañana Mario Odyssey, dice Jorge. ¿Les date mañana el Mario Odyssey? Ese juego me está gustando bastante. Les date mañana. ¡Ay, perro! Joel Carrillo, ya me iba a quedarme en gratis. Dice Joel, entonces dame mi varo. 200 varotes. ¿Qué pasó? Y todavía llegas tarde y te quieres ir. Ahora sí llegué tarde, Joel. Tienes toda la razón. Trabájale, saluda a 50 seguidores. No saludaste a los 30 la otra vez. Sí, saludé, men. ¿Soy yo o hace calor? Porque esa Tifa me da más. Porque esa Tifa me da más calor, dice. ¿Mañana qué juegas? Dice Joel Carrillo. No sé si mañana juegue el Mario. ¿Cómo ves, Joel? ¿Cómo ves? El Mario Odiseas, locas. Yo creo que el Mario Odiseas. Y este... Se hace calor, men, pero la Tifa, pues uno es débil, ¿no? Uno es débil y todavía la Tifa empieza. No, la neta se me hace muy linda la relación. No es como de, ay, no te había visto, te amo. O sea, no es como de, vamos a tener sexo ya. O sea, está curioso. O sea, la relación está chida. No sé, banda, no sé si a ustedes les pase lo mismo. Me cuesta trabajo profanarlos. Ya viste, la de una maldita vez, dice Moisés. Gracias, Joel, muchísimas gracias, men. Ahorita saludamos a los seguidores antes de irnos. Ahí me puedo descansar aquí. Entonces creo que te alcanza para otras 2 misiones, dice Kurotsuki. Sí, sí, sí alcanza. Gracias, Joel. De neta, no, gracias a todos por sus donaciones, amigos. Ha sido una época excelente para este canal. Estamos por llegar a 180,000 seguidores. Nos falta poquitito, banda. Nos falta poquitito. Espérenme que mi jefa tiene problemas con la computadora. Espérenme tantito. Es que mi jefa tiene problemas tecnológicos. Ya, perdón. Cada vez que oigo esa música me recuerda a Asian Copter, dice Incógnitus. No sé qué sea Asian Copter. Relaciones chidas, dice Duke Outval. Sí, ¿no? O sea, no les pasa que sienten bonito que triunfen la relación. Ese me lleva como 2 horas ahí. ¿Por qué no le hemos disparado? Dicen. Estamos esperando que llegue el güero. Uf, esa Tifa. ¿Le pegó? Aguas con el perro, morra. ¡Ah, la Mauser, sálvame! ¡Sálvame! Se me cayó. Nomás le dieron unos escopetazos en el mero pechito a Tifa. Los paró de pecho. No está el perro. Ese perro es más débil, ¿no? Acuérdate, Tifa, dale con todo. No, esto no. Fuerzas. Subió de nivel, Tifa. Lo sé, pero está bien. Porque te amo. Qué agresiva, Yoshiel. No mames, espérenme tantito, es que mi jefa se le trabó la computadora. Yo soy un ingeniero en eso. Ya le dije que la reiniciara. Yoshiel Félix Terán, casi ni he podido ver el stream porque aquí está una amiga muriéndose. Dile que se muera, paro. Qué manchada, Yoshiel. No me gusta. No me gusta bromear con la muerte. Luego pasan cosas feas. Y Jesús Chávez, saludos, Jesús. Era un peso más, Yoshiel, y tu donación se quedaría tanto como Joel Carrillo. No sé por qué nos deja donar en pesos. O sea, también se oye gacho, ¿no? De, oye, Yoshiel, échale otro peso, ¿no, mija? Ah, no. Pero estaría... Hubiera estado perrón ahí. Cuando te preguntó cómo se vestía, era para decirle vestirte, mejor nos quedamos desvestidos y nos divertimos entre nosotros, dice Jesús Chávez. No, men, porque está muy insalubre la situación, men. ¿Qué tal si nos da algo ahí abajo? Con un demonio a la deportiva, dice Víctor. Deportiva no, men, el pan. Se va a vestir de pants, ¿no? A peso el minuto, dice Jorge. No, a peso no, men. Es por tener iPhone, dice de Kayoshi. Es que no sé por qué, o sea, ¿por qué no los deja? Que el iPhone no comprende. Pues ni tanto, morra, le metiste un trancazo. ¿Ser menos qué? Mierdes, tensión sexual. Tensión sexual. Mañana los Sims no te buitreo, dice Mr. Sagos. Mañana toca el Mario, hay que acabar el Mario. Hay que acabar el Mariano Bros. Llegué tarde a la fiesta, Yeshua Senpai, dice... Brian Arrow, bienvenido, Brian, bienvenido. Ahora sí llegaste tarde, Brian, tú nunca llegas tarde. Solo ves a la puñetas, dice Sur, no le va a decir sí. Oye, es que quería preguntarte si me quieres dar un beso. Sí. Sí, confirmado, sí. En el bar la vida es más sabrosa. Un poquito. Nada que unos centones no arreglen. Como que todos los movimientos, ¿no? Como de... Es muy cute. Ya no tengo misiones, ¿no? A ver. Déjenme checar nada más el mapa. Creo que ya no tengo nada que hacer. No. ¿Qué es esto de acá? No, según yo ya no. Entonces sí, vamos para adentro. Oye, acabas de decir que... Oye, pero acabas de decir que demos una vuelta. No, ya me arrepentí. Así soy yo, impredecible. ¿Se divirtieron? Más o menos. Mauser, no podemos salir a pasear como best friends. No me entendió a qué me refería. Y si algún día un jugador sin querer saca esa puntuación y baja, se va a quedar como de... ¿Qué pex? Ay, estoy viendo dos cosas que se me antojan un chorro. Esa botella de allá atrás y... Algo fuerte, no estoy de humor. Nada más porque eres tú, mija. Dame uno bien fuerte así. Leche, por favor, dice Marquito. No manches, ¿es coca de piña? No sabía que la seguían haciendo. Coca de piña. Sí. Ya no es de piña, ahora es de sangre. Porque solo juegas con una mano, dice Israel. La costumbre, me la costumbre. Sí le bajaron chichiga. Pipí de la mañana, dice Estefanía. Adiós. Me dio sangre. Ay, me acordaba que existía esta morra. También está cute esa morra, pero... Alex Mugetsu, enséñale tu dolor secreto. ¿Cuál es mi dolor secreto, men? Ver, después hay que ir con esos mens, ¿no? Pero tómatelo, men, te lo sirvió con mucho amor. Está bonito, ¿no? Como que te hace sentir que estás hablando tú con Tifa. O sea, como que te hace sentir eso. Como que la morra te está tratando bien a ti como espectador. No, al menos a mí sí me está pasando a mí. Me estoy enamorando de algo que no existe. Cas, ya no quiero andar contigo orando con Tifa. Pero no existe. A ver. Cuando sea grande me voy a casar con Tifa. Le debo el peso, joven, dice Yoshiel. A la madre, no. No, ya sin problema, Yoshiel. Oye, pero ¿por qué te fijas que tus donaciones no salen rojas? Bueno, así como anaranjadas. Está raro, Yoshiel. Saludos, saludos, Yoshiel. Muchísimas gracias, amiga. Le voy a poner decoración también a esta morra, ¿no? O a ver la gélida, mejor allá. ¿Cómo subes de nivel? Mejor pásame los jugos de Tifa, dice Moisés. Qué asqueroso soy eso. Y rico a la vez, ¿no es cierto? No. ¿Cómo subía de nivel, banda? Siempre tengo que aprender a jugar esto fuera de cámara. Lo voy a guardar, ¿no? Porque no lo he guardado manual. Listo. No mames, Connor. No mames, Connor. Muchísimas gracias, Yoshield. Debes jugar a los dardos, dice Kurotsuki. ¿Jugar a los dardos? Ok. Tifa Rule 34, dice Sam Hernández. ¿Sabes qué es lo peor, Sam? Que en mi PlayStation tenía muchas fotos de Tifa. No de Rule 34. Tenía muchas fotos de Tifa en mi PSP, perdón. ¿Cuál PlayStation 4? En mi PSP tenía bastantes. Y nunca jugaba Final Fantasy. O sea, nada más la tenía porque me gustaba el personaje. Ahora que lo estoy jugando, me gusta el triple, banda. Me gusta el triple. Creo que estoy enamorado. Aumenta el atributo de poder de ataque HMC. Híjole, está desbloqueada. Ah, ya lo tengo. Aumenta el daño de ataque fuerte en modo castigador. El otro que es poder de ataque mágico. A ver este. La mejor era la madura, dice John Surray. ¿La señora? Qué enfermo, men, qué enfermo. Este es de Tifa, ¿no? Oh, ya está. Vámonos. Yo me la jalaba pensando en Tifa, incluso antes de saber que Final Fantasy existía. Yo la imaginé, yo la soñé. Bien perro, ¿no? A ver, dice Kurotsuki, jugamos acá. Leonardo, ¿cuándo te van a dar el otro? ¿Cómo te van a dar el otro de Stranding? ¿Cómo que cómo, men? Si lo quieres de regreso, es que va a ser variante, men. Creo que es variante. Te compro otro. Ah, no manches, a ver. X para lanzar dardos. El valor del punto del área que acierte se reduce del total de puntos. Lanza 3 dardos por ronda. El objetivo es reducir tus puntos exactamente a 0 en el menor número de rondas posible. Cuanto más pequeña sea la retícula del objetivo, más preciso será tu lanzamiento. Asegúrate de lanzar el dardo antes de que se termine el tiempo. Ay, no, soy buenísimo para esto. Tranquilo, Yeshua, solo es un programa, no es real. Para mí lo es, men. ¿Y cómo se lanza? Ver, todo chueco. A la Mauser, Diana. Déjenme bajo porque estoy tapando los puntos. Verdes. Se bugueó porque está muy pesado los dardos, banda. Espérame, Estefanía, ahorita déjame ver si puedo leer el Messenger. No manches. Puntería de Stormtrooper. Todo jodido. Ya llevo 2 rondas. Está perro, está perro. Vale, caca. El dardo, hey. Si te pincha, te vuelves, hey. Chale. O que haga una de 50, una de 10. Ya la armé, ¿no? ¿Y ahí para qué? ¿Cuántas rondas me tomó? Don Punterías. Eso me salió bien maravilloso, dice... De Kayoshi, el Play 4 Pro, mañana me lo traen. Ah, quedé en séptimo, yo ya me sentía Dios. No es variante, dice Leonardo. Entonces, Simón, yo creo que me voy a comprar la coleccionista, pero está bien cara, está como de 1800, ¿no? La que trae al todo moreno. A todo moreno, todo este... A ver, PM, ¿no puedo mejorar mi puntaje? Al que trae todo mugroso al Sam, ¿no? No al Sam Hernández, al Sam Porter. A ver, otra vez. Nadie me va a humillar en mi casa frente a mi mujer. Ni es tu casa, ni es tu mujer, Yeshua. Ah, vale, caca. Ya me humillaron otra vez. El humillado. Ay, como... No, más se mueve. Ah, a perro sí le di. Chale, ronda 2. Vale, que eso 5. Tamos está bien perro, ¿eh? El sin balas, o algo así, el sin dardos, ¿no? Si te han acabado los dardos para esta ronda. Ya sin darle harás un boxing, dice ya sin... ¿Quieren un boxing del play? Yo diría que no, pues ya tiene un buen que salió. No creo que sea necesario. Mijo, te humillaste solito. Eres la mamada, mijo, le dicen al... Ay, no mames, dio menos un punto. Eres la mamada, mijo, le dicen al Cloud. Al Cloud Speed. No voy a hacer más rondas. Voy a hacer más rondas que el otra. Sí, ¿no? Sale perfecto, pero bien cutre. ¿Nunca jugaste dardos en GTA 4 o 5? Es el mismo juego. No, men. Todo jodido. Nunca pude jugar. No me acuerdo realmente haberlo jugado. Tamao, se salió peor, ¿no? Salió peor, creo. No, creo que salió igual. ¿Qué lugar quedé? ¿O ni entré? No, más ni entré a la... Ni entré a la tabla ahora. Mi loco, baja para abajo, dice Roberto. Vamos a esperar a Tifa mejor. Para que me haga otro... Para que me haga otra delicia. Sí lo espero aquí, ¿no? A ver, Leonardo, voy a leer tus mensajes ahora sí. Ya vi tu pots, Leonardo. Ya no tiene gracia, men. Ay, 2000 varos anda la edición coleccionista. Voy a quitar tantito para ver a Tifa. ¿Qué pasó, Tifa? ¿Qué pasó allá abajo? Oiga, ¿no trae vaso en la mano? ¿Ya se fijaron? Ah, no, sí trae. Ah, sí, coronavirus, distancia. Está tomando agua de Hugo, dice Yoshiel. ¿Saben qué influye mucho en esta relación? La música que traen de fondo los perros. ¿Te corrieron? Porque yo sí te quiero correr, morra. Hoy 1000. Ese men es el Jesús Tapia. Chale. Oh, la madre, pasó esa cosa. 気にするな。会の後でゆっくり話したいな。気遣いならいい。ジェシー、我慢の限界っす。あ、じゃあ後で。ごめん、お待たせ。Vale, que eso me corrieron, banda. Tantita pausa, tantita pausa. Las donaciones. Quebec dice, me compré una guitarra. Dale con tu canal de música. Supongo que ibas a decir, Quebec. Ver, estaría bueno un tutorialcito o algo así, pero nada más no, sin teoría, así de toca esta rola, ¿no? Y ya. Moisés Vides, miren, dominé la tabla y los juegos de Tifa. Oye, oye, menos cierto eso. Saludos, Moisés, muchísimas gracias. Y dice Yoshiel, y el video de Kaz, hoy no lo pudimos grabar. No los pudimos grabar porque están arreglando el cuarto. Entonces ya hasta mañana que acaben, yo creo que vamos a poder. Pero sí, Yoshiel, sí va a salir, ¿eh? Verdes, va a salir, no me puedo despedir de Tifa. Ah, me dio el cortón bien gacho. Me dio el cortón bien feo, ¿vieron? Es este men, ¿no? El que... Ah, no, ese es otro. Son mafiosos, banda. Here we go again, dice Mariana. Joel Carrillo, esa canción. Están perronas, ¿no? Me gusta mucho el soundtrack del Final Fantasy, es Dios. Es Nobu Uematsu, banda. Vamos a pelear. Incógnitos, la música de los Final Fantasy no está chida, men, lo que le sigue. Ya quiero ir la de Sephiroth. Yo ya me quiero morir porque Tifa me dio el cortón. Tifa me dio el cortón. ¿Y ahora qué pex? No me puedo mover. ¿Me paso ahí? No suelo apuñalar por la espalda, no todo el tiempo, dice. Adiós, J. Gerardo, buenas noches. Oye, traes un cuchillo contra un perro espadón, men. Ah, qué perro. Ah, nomás me entré pistola, con razón. Con razón venían tan confiados. Y granadas, vaya. A la madre. Qué buena tranquiza. Pues se ven que Pex se incendió a sí mismo. Esto les hace mucho daño. Ay, me tiró. Valió caca. Vale, que eso. Granada, granada, granada. Sigue la granada ahí, no. Ay, qué imbécil. Me paré en la granada, creo. Pues no, ¿qué carajos? ¿Cómo aguantan tanto? No manches, me patean bien cañón. Déjenme curo. Ay, me aventó una granada. Creo que lo que más daño les hace es la otra habilidad. Ya no tengo verdes. Ay, quité la guardia. Quité la guardia en el momento que no debía. Dale, perro, con esto lo matas. Aquí había cosas, ¿no? Aquí. No es asunto mío. Final Fate, así dicen coritos. Aprendí una lección de vida. Anthony Auditor, saludos, Anthony. Tifa, te Final Fantasy, dice. Ya ves que la corrieron, men. Yo también la quería correr. Tengo que ir para allá. Outfit de madura, no de señora. El enfermo eres tú, dice Jones Wright. Es igual, men, es igual. Madura señora. ¿Quieres aplicar un Acapulco con Tifa? Dice Héctor Martínez. Acapulcazo, ¿no? Vamos a mi cuarto a mimir porque mis amigos me corrieron. Mis amigos no me quieren. Todas le tiran el calzón, es la ventaja de ser güero. Tifa, definitivamente José Arturo. Jessy casi no me gusta. Ya, maeoki wa nashi de. Kondo wa nan no rei da. Tsugi no sakusen ni ose nakatta owabi. Janai to shitara nan da? Toriiki ka. Ii kan shiteru. Demo kore, hoka no member ni wa naisho ni shite yo ne. 今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう。一緒に7番街、プレートの7番街まで行ってほしいんだ。目的はみちみち話すから。俺は構わないが、明日は大仕事だろ。そうだけど、今やらないともっと大変なことになるから。ねえ。 話は決まったってことでいい？うん。お。手付金代わりね。Cámaras. Los sorbes de invocación otorgan capacidad de llamar a los poderosos aliados para ayudar a tu grupo. Se pueden colocar una sola materia de invocación en la ranura correspondiente de arma. Cuando te enfrentes a un enemigo formidable en batalla, la entidad que duerme dentro de la materia de invocación equipada puede empezar a agitarse y aparecerá la barra de invocación. A ver, como en el Dark Souls, banda. Ifrit, dice Joel Carrillo, es Ifrit. Dice... No, la neta, los güeros tienen razón porque no... Espérame, ahorita. Sí, no, ser güero no significa ser guapo, ¿eh? De hecho... No es como ley. Porque luego hay mens que ya nada más porque son güeros, ¡ja! Soy superior a todos. ¡Ja, ja, ja! Y todos perros feos. Y sin alma. Antonio Editor, Ginners o Tifa. Tifa. Ahí ya se fue, perdón. Ahora sí hasta aquí lo dejamos, ¿no, banda? Yo creo que ahora sí avanzamos bastante. Miren, mi asesor de economía me ha comentado. Después de analizarlo, cada saludo gratis tiene una pérdida del 5.30% de ingresos por minuto en cada directo. Por otro lado, leer a los grises representa una pérdida del 43.5%. Así que, pues yo creo que vamos a tener que hacer medidas drásticas, amigos. Y ya nada más voy a leer grises, nada más voy a leer donación. Imagínense, banda, ¿eh? Saludos Keisen, saludos Bright Henwen, saludos Yoshiel, saludos Yoshiel. Me vale madre, dice loco. Alan, tú eres azul, men. Quema melas, dice Jones Wright. Quema mucho el sol. Alexis Morán, saludos. El duende, no te suscribas, men. Viene una parte complicada, tú decidirás. Yo creo que hasta aquí lo dejamos para que lo complicado sea, pues me agarre fresco, ¿no? Me agarre fresco, me agarre ligero. Yo creo que hasta aquí lo dejamos, banda. Hasta aquí nos vamos quedando. Gracias a Joel Carrillo, a Yoshiel, que me apoyaron pues en este directo. De verdad, muchísimas gracias. Alexis Morán, Eric Kion, saludos. Mañana, entonces, yo creo que el Mario en la noche. Ya veremos, ya veremos. Déjenme pensarlo bien. A ver si mañana el Mario. Pero es que si lo quiero acabar en directo, estará chidito. José de Jesús Fernández Omaña, Dar Ryu. Yo soy verdecito y no me leíste todo el directo, dice Dar Ryu. Te acabo de leer, men. Esto es parte del directo, Dar Ryu. No, perdóname, es que no sé por qué va tan rápido si está el modo lento activado. Alejandro Tirso, qué bonito es ser verde. Say Rivas, saludos. José de Jesús Fernández Omaña, As Fernández. ¿Qué pasó con qué, As Fernández? Espérame. ¿Qué pasó con los Batman, dice As Fernández? Nada más nos falta uno, ¿no? Israel Contreras, haz lo que quieras. Tú eres verdecito, man, que se queja. Gracias, Dark Plaguey, saludos. Ese menos verdecito para que vean. Ya puedes empezar el Gears 2 mañana o el sábado. O el mes que entra, Víctor. Buena sugerencia. Saludos, Víctor. Incógnito, saludos. Jaideto de Biluk, saludos. En eso ando, Joel, en eso ando. Los 50 seguidores. Qué perro musicón trae este juego, neta, es una chulada. Abraham GR, saludos. Kurotsuki Yatogami, 30 varitos. Nunca saludas a mis bendis, dice Yoshiel. ¿Cómo se llaman tus bendis, Yoshiel? Kurotsuki Yatogami también donó, pero no lo veo. ¿Pero cómo se llaman las bendiciones, Yoshiel? No, ni modo que nada más saludos a las bendiciones de Yoshiel. ¿Me están viendo en este momento? Ah, aquí está Kurotsuki. Adiós, amigo. Saludos, amigo. Gracias. Gracias por todo su apoyo. Moisés Vides, saludos también. Lord Alex FL, Jazz Games. Yo todavía creo que voy a cenar, banda. Tengo hambre. Ping Romy, yo quería los Sims. Van a regresar los Sims porque también hay verdecitos ahí en los Sims. ¿Ya ven? Ahí dice gratis, dice Edgar Jonas. Saludos, Edgar Jonas. Mariana también ahí anda. Saludos. Azo Hernández, Darkweb, Iván Maya, Kevin Chuy. ¿Cuánto tiempo te tardaste en pasar el Days Gone? Dice Kevin Chuy. No me acuerdo. Como un mes, ¿no? José Arturo Oja, nunca superes los 10,000 views porque te perderemos. Cada directo está teniendo más de 10,000, men. El que rompió el récord fue el de Detroit, tiene 20 y tantas mil. Y aparte los de Red Dead Redemption siempre llegan a 100, así que no, ya me perdieron ya. Yo ya estoy así, miren, yo estoy así. Nicole Carolina, saludos. El Pac-Man, Roberto Arce, Alejandro Tirso creo que era. Ah, no, Alejandro Hernández, Alexis Cuchillo, Héctor Martínez. Ya te urge dedicarle una Tifa, ¿verdad? Ya ando en fire, yo ya ando en fire. Ana Paola Fame, ¿por qué Fame? Es Fome, ah, no es cierto. No es cierto, Ana Paula. Agüita de Huash Huash, no, eso no sé qué se llamen. Pero saludos, Kevin Chuy, Josué Samuel, Marvin Salazar, Estefanía Rincón, saludos. Miren, miren nomás lo que voy a hacer. Yo soy así como este menos. No te muevas, perro, no te muevas. Ahí queda perfecto, miren. Este brazo está más para acá. Yesene, saludos. Leonardo García, saludos. Leonardo, Kevin, Jorge Cruz, saludos. Yuda y Juan, saludos. Duke Otval, saludos. Alwelkin He, saludos. Dominic Slayer, Nicole Carolina, The Force Channel, Eric Games, saludos. Vámonos, voy a salirme hasta el final. Digo, hasta acá. Marston Morgan, ahora no te leí tanto, Marston Morgan. Ayer sí te leí bastante, ¿no? Ayer en el de preguntas, me acuerdo mucho. Jones Wright, Estefanía Rinconas, Fernández Agresivo, Tony Mo 2001, Víctor Rosales, Compa Loco, Nahuel Matas. ¿Cómo ves, Joel? Ya cumplí la cuota, ¿no? Furby Seco, Israel Contreras, estuvo bueno el directo buscando gatos. Estuvo perrón, ¿no? Yo creo que avanzamos bastante. Agresivo Tony, te queda mejor con Smoke, dice Mariana. Gracias, Mariana, por burlarte de mi obesidad mórbida. Matt Cornejo, Francisco Roblero, Arturo Abrego. Ah, miren, para los que se quedaron, porque ya se fueron como 100 y tantos. Miren lo que me compré, banda. Miren lo que me compré. Miren lo que me compré. A ver si no se me ven mis piernones. No, vean, no, nada más se me ve mi chichi. Mi chichi. Miren, miren lo que me compré, banda. 300 varitos, salió regalado. Es una chulada el Bebe Fit. Ya nada más me faltan 10, creo que eran 11, me faltan 10. Pero bueno, ahora sí, amigos. Israel Contreras, no fue un bikini, no me vería bien con bikini. Saludos amigos, nos despedimos con este rolón y hasta la próxima. Se está bugueando, ya no se bugueó. Hasta la próxima amigos, un gustazo. ¡Qué perro rolón!